La verdad estoy muy contenta, agradezco la invitación del concejal Alessi y del resto de los concejales que integran el bloque, celebrando este tipo de actividades. Me parece que son las actividades que tenemos que promover también como militantes políticos. Estamos desde el Frente Universitario Renovador acompañando, porque vinimos con los compañeros de la Comisión de Cultura, porque desde el Frente Universitario también promovemos actividades culturales. Está todo muy difícil, todos conocen la realidad del distrito, la decisión política que nosotros hemos tomado de incorporarnos y acompañar y ser parte del Frente Renovador hace que desde Nación y Provincia los recursos se limiten, porque lamentablemente somos rehenes de las políticas del gobierno nacional. Al no estar de acuerdo con un montón de cosas o pensar distinto, quedamos rehenes de situaciones que terminan perjudicando a la gente. Así que si bien en el distrito se están avanzando con recursos propios que se generan desde el gobierno municipal en obras, no podemos llegar por ahí como nos gustaría. Desde nuestro distrito, la Secretaría de Seguridad está con los recursos que se tienen y que se generan desde el municipio, se está haciendo la verdad lo que se puede, porque todos sabemos que no es competencia del municipio el tema de seguridad, es competencia del gobierno provincial, del gobierno nacional, así que estamos haciendo lo que se puede. Y nosotros tenemos obras que se están llevando adelante con financiamiento municipal y otras obras que lamentablemente quedaron parados porque desde el gobierno nacional no bajan los recursos. Y la cultura es muy importante, creo que es, hoy en día, gracias a Dios, salió a flote mucho lo que es la cultura, creo que es un 60% de todo, ¿no? La cultura, la educación, los derechos humanos, está todo relacionado. Y la cultura yo creo que está en pleno crecimiento y se están abriendo un montón de puertas y caminos nuevos y se le está dando mucha importancia a lo que es, por ejemplo, hoy, como acá en el evento realizado por Alessi, está dando mucha importancia a lo que son los artistas, ¿viste? De plásticos, artistas callejeros y demás. O sea, yo creo que va en un pleno crecimiento y se están haciendo muchas, está muy, muy amplia hoy lo que es la actividad cultural y está bien.